Hola gentecita, yo soy el Cúnico Jugón y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de la serie de Sekiro Shadows Die Twice. Bueno, entonces lo habíamos dejado acá en el Templo Desolado, caminé un poquito y nos estrellamos con el tutorial de arpeo. Eso es lo que tenemos. Bueno, venga a ver qué dice. El arpeo de la prótesis Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercanos. Cuando el círculo se ponga verde, el punto de agarre estará a tu alcance. L2 arpeo. Entonces con L2 hacemos arpeo. Acá hay un puente roto. Listo. Entonces echamos para adelante. Aquí trepadita. Con doble salto sobre la pared. Y aquí llegamos a la primera zona del juego. Alrededores de Ashina. Bueno, entonces, acá arpeo después de un salto y conectamos con este ídolo del escultor. Bueno, nuestro segundo ídolo del escultor, viajar a un ídolo del escultor. Entonces, los tutoriales, viajar, podemos viajar a los ídolos del escultor que hemos desbloqueado. Ahora, vamos a seguir adelante por acá, también se podría ir por arriba, pero vamos a ir por acá. Golpe mortal sigiloso. Puedes ejecutar golpes mortales sigilosos contra enemigos que no te hayan detectado. Uno de ellos es el golpe mortal en picado, que se realiza saltando sobre un enemigo desprevenido desde arriba. Entonces este es un ataque mortal en picado. Ahí ya de una vez está muerto este tipo de enemigos. Recoger botín de enemigo. Bueno, con cuadro recogemos el botín y manteniendo oprimido cuadro. Pues también recogemos el botín, pero el que cogemos solamente oprimiendo cuadro es el que está desperdigado por las zonas. Listo, grajeas, ya las vimos. Venga, a ver, cogemos este objeto. Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso crujido al lanzarlo. Lánzaselo a un enemigo para llamar su atención. A los niños de Ashina les encanta tirar y romper estos trozos hasta cuando se hacen mayores. Nunca olvidan los juegos de la infancia. Bueno, entonces eso es un trozo para llamar la atención de los enemigos, por si necesitamos hacer eso en alguna situación. Entonces podemos coger por acá arriba, por allá abajo también. Pero ya que estamos acá arriba y aprendimos el golpe mortal antiaéreo, vamos a ejecutar otro. Este señor no le defendemos. Tenemos que hacerle un buen desvío o si no, no le bajamos la postura inmediatamente. Ahí le bajamos buena postura porque el desvío fue a tiempo. Bueno, por aquí seguimos avanzando, no se nos queda nada. Por aquí arribita, por aquí hay varias zonas donde moverse. Hay como tres niveles. Había una parte abajo, ese nivel intermedio y ahora por acá arriba. Bueno, entonces vamos por acá arriba, por detrás, por todo el borde. Allá se ve una zona que es la que vamos a acceder en el momento. Bueno, este enemigo nos quitó algo de sangre. No es muy bueno. Fragmento de cerámica. Vale, el fragmento de cerámica ya lo habíamos visto. Entonces seguimos por acá. Y vamos a coger a este man. ¿Cómo cogemos a este man? Venga, a ver. Así, saltandito. Este hasta ahora reaccionó. Ah, no le. Bueno, vamos aquí a aniquilarlo. Nos han bajado sangrecita. Usar objetos rápidos, esto ya lo vimos. Vamos a usar la calabaza de una vez. A este señor. También le damos de baja lo más rápido posible. Dice, dulce de Ungo, caramelo hecho en el templo Senpo con una bendición de Ungo. Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo y adopta la postura de Ungo para recibir la bendición de su espíritu inhumano y sufrir el exceso de karma del espíritu interior. Los monjes de Senpo distribuyen estos caramelos por toda China en honor de sus héroes militares. Entonces ese caramelito nos hace ganar vitalidad. Nos hace resistir más los golpes, mejor dicho. Vale, por acá hay más objetos. Por allá arriba podríamos ir, pero vamos por acá. Unos perritos, que no pueden faltar los perritos.
con sus ataques impredecibles. Estos perros son fáciles, se matan de un solo golpe. Y acá vemos que hay un ídolo del escultor. Vamos a conectar con él. Conectando con él recuperamos nuestras curaciones. Bueno, entonces vamos a coger por acá que nos indican. Y acá vamos a encontrar la rueda de Shuriken, creada por Dojen, el genio de la mecánica. Puede colocarse en una prótesis de Shinobi y usarse como herramienta a pesar de su tamaño. Puede albergar un gran número de Shuriken en su rueda, pues los bordes están diseñados para apilarlos. Un gran ejemplo de lo que se puede conseguir si se combina el talento de un Shinobi con la mecánica. Bueno, entonces, esa es nuestra primera herramienta de prótesis. Las herramientas Shinobi no se pueden usar por sí solas. Dáselas al escultor, él las equipará en la prótesis Shinobi. Puedes volver rápidamente al escultor desde un ídolo o usando un ídolo de regreso. Sí, entonces ahí nos dicen que para utilizar esa herramienta toca ir a donde el escultor. Ay, hay un gallete, no me caen bien los galletes estos. Sí, ir a donde el escultor y él nos va a equipar esa herramienta en la prótesis Shinobi. Él es el que sabe cómo hacer eso. Y acá yo me volví. Venga, a ver, cogemos por acá. Sí, por acá hay una zona. Entonces cogemos el arbolito. A ver, ah, ya la veo. Nos va a tocar pelear con este perrete. Adiós, perrete. Vamos a coger, bueno, las grajeas. Después voy a bajar por allá. Primero nos vamos a enfrentar al primer mini jefe del juego. Entonces, es ese señor que está allá. Si llegamos de frente, pues nos toca enfrentarnos directamente con él. Pero por acá arribita lo podemos coger de la espalda. Y como vemos, tiene dos esferas de vitalidad. Entonces en este momento le vamos a bajar una. Y ya se hace más fácil. Acá nos cuenta sobre un tipo de ataques que sueltan un kanji sobre nosotros. Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear señalados con un símbolo de peligro. Cuando lo veas, da la respuesta específica a cada ataque. L1 contraatacar, embestida, desviar. X ataques que antes de barrido saltar, contra agarres, salto, espintar, fuera de su alcance o círculo, paso lateral. Entonces son varias formas de evitar esos ataques en este momento, porque más adelante vamos a poder contraatacarlos. Entonces a este man toca, vamos a utilizar para empezar un dulce de hongo. ¿Qué es esto? Bueno, eso lo detuvo un momento. Un dulce de hongo. Y voy a utilizar una cosita para distraer a este cabronazo. ¡Ay! No se pueden decir malas palabras. Dios mío, disculpa, discúlpame, YouTube. Bueno, entonces aquí nos cuenta que cuando nos botan el piso toca rodar de una vez para no recibir un ataque en el suelo. Este barrido, acá él quiere recuperar postura, pero no lo vamos a dejar. Entonces nos va a atacar, nos va a quitar la postura y toca tener cuidado con eso. Aquí no la quitó, pero podemos seguir peleando porque no era un combo de él. Bueno, me voy a callar para que disfrutéis el combate con este tío. ¡Ya se acabó el combate! Vale, este man nos va a dar objetos muy valiosos. Los objetos, pues, más importantes para subir nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Dice, cuenta de oración. Una cuenta de oración suelta. Si ofreces 4 de ellas en un ídolo del escultor, aumentarán tu vitalidad y tu postura máxima. Actualmente el lobo tiene una. Semilla de calabaza, semilla de la que emanan aguas sanadoras sin cesar. Dásela a Enma para aumentar el máximo de usos de la calabaza curativa. La calabaza de agua medicinal era famosa en toda China desde hacía mucho, pero fueron el extraordinario médico Dojen y su alumna Emma quienes descubrieron la naturaleza autorrellenadora de esta semilla. Bueno, entonces voy a
descansar. Ah, no voy bien de sangre, voy a seguir adelante. Por acá hay unos objeticos. Voy a rodear. Que por allá había un objeto. Bueno, entonces por acá cogemos, nos devolvemos. Porque por acá hay un objeto que es valioso. Entonces será tirarnos. Hay varias maneras de saltar. Una para saltar a un borde así sin saltar y que terminemos lejos del sitio. Primero saltamos y echamos la palanca para adelante. Entonces se salta y para adelante la palanca. Uy, me quitó harta sangre. Vamos a recuperarnos. Dice, figurita Jinzo envuelta. Pequeña efigie de Buda envuelta en tela roja. Al alzarla entre las palmas de las manos mientras se reza, restablece una unidad de poder de resurrección. Envolver una figurita Jinzo expresa amor paternal. La tela es para asegurar al menos que el pequeño sigue en paz. Bueno, ¿cuántas grajeas tenemos? 3. Esto es lo que nos va a sustentar el camino. Porque vamos a necesitar sangre. Más o menos, sí, se puede decir. Dulce de Gashin. El sumo sacerdote de Senpo dio este caramelo a una banda de asesinos pequeños pero hábiles. Elimina el sonido y la presencia temporalmente, lo que dificulta la detección. Muérdelo y adopta la postura de Gashin para recibir su bendición inhumana. Antes los asesinos eran guardias, pero ahora sirven a los monjes que buscan la inmortalidad. Bueno, entonces, un dulce de Gashin para... nos cuenta algo de historia del juego. Y ese dulce sirve para hacernos semi-invisibles y pasar desapercibidos. Entonces estoy cogiendo por acá la ruta que viene de ese túnel donde encontramos la figurita de Jinzo envuelta. Y por acá hay un oferente, el primer oferente que nos vamos a encontrar. Venga a ver qué nos cuenta. Gokuyo, ikaga kane. Kuyo. Sayo. Shisha tachi no gomeifuku no tame. Sina o utte oru. Mita tokoro anta mo zuibun to koroshite oru na. Gokuyo, shite ikina. Bueno, entonces este tipejo nos vende cosas. Vamos a comprarle algo. Vamos a comprarle pues una grajea. Que no tenemos más dinero. Vende esto que es importante. Barrenos de Robert. Barrenos de Robert, petardo de origen bárbaro. Se puede equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta. Entonces esta sería nuestra segunda herramienta si la pudiéramos comprar. Pero en el momento no, después la compraremos. Hay otro mercader que vende esta herramienta también. Bueno, hacen un ruido ensordecedor que asusta a los animales. El pequeño Robert y su padre los vendía para financiar sus viajes. Llegaron a Japón para intentar prolongar la vida de Robert y comenzaron a indagar sobre el poder de la inmortalidad en un intento de salvar su vida. Sí, entonces este. Bueno, esa prótesis que leímos ahí pues nos va contando una historia que veremos también más adelante. Ahora vamos a coger por acá por ese tejado, cogemos ese monedero ligero muy valioso. Tratamos de que no nos vean. Ya sé que debía haber utilizado acá, vamos a utilizarlo de una vez. Este cosito, un dulce de Gashin. Listo, acá ya bajamos nuestra visibilidad. Y vamos a cogerlos lo más desprevenido que podamos. Para que así se nos facilite. Cuando nos descubran, porque de que nos descubren en algún momento. Vale, acá seguimos agachaditos, casi nos ven. Entonces, por acá siempre hay un enemigo. 2. Entonces, si matamos uno. Uy, este se podría espiar. Vale, ya acabamos con el otro. Seguro. ¡Ah! Lástima no pude ver qué nos decían esos tipejos. Pero vamos a ver si podemos agarrar a este grandote rápido. Y a los otros si nos toca enfrentándole. Ah, cuando son dos es más duro, obviamente. Toca tener algún tipo de técnica.
Uy, que me mato en el aire. A ver, ¿qué podemos hacer? No tenemos esto. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a matarlos y a seguir adelante, porque ese es el único camino que tenemos. Listo, me está hostigando. Listo, no les hago focus porque si no se me pone más complicada la cosa. Sí, se están prevenidos. Quieren hacerme perder. Sobre todo en una batalla. A vida o muerte. Listo, entonces aquí no les pudimos enfrentar a estos manes. Y por aquí no creo, no hay más objetos. Ya esto, los que habían en esa casa derruida. Esta gente está aquí, pues cuidando los alrededores del castillo, porque como raro hay guerra. Es una época de guerras en Japón. La era Sengoku. Uy, aunque yo no sé mucho de cultura japonesa. Uy, este man, si este man me mata, mejor dicho. Yo no sé mucho de cultura japonesa. Pero eso es lo que cuentan al principio del juego. Y tiene uno que hacerse una idea. No me vayas a matar porque me dañarías parte del gameplay. Bueno, vamos a hablar con esta señora. Esto es importante. Inosuke-ka. Segareyo. Waka-sama o minakatta ka no? Segare dewa nai. Inosuke. Mata sono yona. Sonata wa washi ga okashiku natta to iu ga sasuga ni segare o machigaeru wake nakaro. Ma, yoi. Segareyo. Kono suzu o sonata ni takuso. Waka-sama no koto o anji. Tsukutta mamori suzu ja. Kono mamori suzu o hotoke-sama ni osonai shite okure. Bueno, ese objeto que nos da es muy importante. Campana protectora del joven señor. Campana protectora recibida de una anciana como ofrenda para Buda. Las campanas protectoras cuidan de sus portadores gracias a la protección divina de Buda. Si alguien se encuentra en posesión de la campana de otro, es una cortesía ofrecerla a Buda de su parte. El escultor del templo desolado puede aconsejarte sobre cómo ofrecerla. Venga, a ver qué más nos dice. Hotoke-sama ni sonaete kureta kae? Hora, henkutsu na bushi ga oru are dera ga aru jaro. Hotoke-sama nara soko ni orareru de na? Bueno, entonces ahí nos da una pista de quién, y la descripción de la campana también nos da una pista de quién nos puede ayudar a utilizar esa campana de buena manera. Contestémosle. その声。いや。まさかな。個人我が名は野上伊之助。平竹の老頭だった。どうか そこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。 そうか。礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に。
Bueno, entonces ese mancito, pues la verdad, ahí nos da información sobre, nos pregunta sobre la mamá y nos da, nos habla sobre esa campanita. Esa campanita es importante al fin de cuentas. La pregunta es, ese man, ¿por qué está ahí? No sé. Si es que esta gente o Genichiro mandó a que matar, pues pelearan contra los que están protegiendo a Lord Kuro, que ese tipo me parece que por el vestido que tiene azul es uno de los guardias personales de Lord Kuro, y la señora también pues nos dio esa campana que era de Lord Kuro. Grajeas, bueno, no va a matar a esos dos que están allá porque voy bajito de sangre, entonces vamos a recuperar sangre aquí en este ídolo del escultor, que es una cosa que les recomiendo, que si se ven mal, de pronto más adelante de la zona donde están hay ídolos del escultor. Dice, mejoras físicas, se han desbloqueado la opción mejor atributos físicos en el menú de ídolo del escultor. Aquí puedes gastar 4 cuentas de oración para crear un collar de oración que aumenta tu vitalidad, tu postura máxima de formas permanentes. Listo, entonces con las cuentas de oración sí, eso ya lo dije, y es lo que están diciendo acá, se mejora la vitalidad del ataque cuando se crea un collar con 4 cuentas. Bueno, entonces vamos a descansar. Y voy a matar a este gallito. La gente que estaba allá afuera, bueno, pues pasemos de ellos. Aquí ya estamos en esta parte. Por acá hay un vestigio, vamos a ver qué dice. Bueno, entonces pues Kuro está batido por tanta muerte y es culpa de él. O sea, él se siente culpable, mejor dicho. Vamos a hablar con este personaje que parece un comerciante. A ver qué nos cuenta. ¿Ya? ¿Mi oboe no aru kao da? ¡Ah! ¡Shinobi no danna da! ¡Ya! ¡Ano yo irai desu ne! Entonces le preguntamos aquella noche. O sea, no sabemos. ¿Eh? ¿Danna? ¿Oboete nen desu ka? へえ、なるほど。覚えてねえと。なあ、旦那。足はあんたに会ったことがある。その頃は俗をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那。 Bueno, vamos a comprar la información, que es valiosa siempre la información. Zenito.旦那、ありがてえ。話してくれ。ああ、もちろんでさ。あの夜、あっしらは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、足名の分家。陳家な野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。 そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは、旦那は何かを探してた。そんな風に
見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ、旦那。お題さえいただけりゃ、他にも知りたいことをお教えできるかもしれやせん。ぜひ、情報を買ってください。Venga, a ver si le podemos comprar más información. 情報を買おう。お買い上げ、ありがとうございやさ。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。Bueno, entonces por esa información nos da esta nota. Cañón flamígero. Nota hecha jirones escrita por Anayama. Parece tener algunos años. Dato lucrativo número 36. Cuando nos colamos en la hacienda Hirata encontramos un cañón que escupía fuego. Los muchachos encendieron una hoguera con él y se hincharon a beber. Sería una herramienta shinobi. Sí, este mancito nos ha soltado buena información. Nos ha comentado algo que pasó en la hacienda Hirata, otra de las zonas del juego. Por cierto, la zona que vamos a ir en el próximo video. Vamos a descansar otra vez acá. Sí, y nos ha contado sobre un cañón que es una herramienta shinobi. Ese ataque de la hacienda Hirata, pues lo hicieron en desventaja para los habitantes de la hacienda. Vamos a espiar a este tipejo. Bueno, entonces nos podemos dar cuenta que nos estamos preparando para la guerra. Y esos enemigos de así son armas, máquinas de guerra para las fuerzas de Ashina. Bueno, entonces ese tipejo, vamos a ver, ese que está allá arriba, ese ogro encadenado, vamos a ver, lo vamos a intentar matar a la primera con una técnica que no tiene que ver con el target. O sea, quiero decir, con el enfoque, el focus. Ataques de agarre. Los ataques de agarre no se pueden desviar. Si te agarran, no hay forma de evitar sufrir daños graves. Pero si te alejas de un salto de sprint, esquivar el agarre, algunos pueden evitarse con un paso lateral. Entonces ahí nos dice las maneras que podemos evitar estos agarres que nos va a hacer a continuación. Toca esquivarle hacia los lados. Listo. Entonces ahí le quito el focus y me agarró de frente. Muy bien, Kuniko. Nos acaban de dar tremenda sonajera. Vamos a lucharle este mal. A ver, de buena manera. Entonces, 1, 2 espadazos y esquivamos. 1, 2, 3, cuando podamos 3, 3. Y así es que le voy a dar de baja, así sea, la primera fase. Listo, ya le dimos de baja la primera. Vamos a intentarle la segunda fase. Bueno, haga algo, necesito un agarre para poder acercármelo aquí fácilmente. Listo. Entonces, sin hacerle focus, es más fácil esquivarlo. 1, 2, esquiva. 1, 2, 3, por lo que se cayó. Y ahora, esquivemos. 1, 2, esquiva. Y así es que le vamos a dar de baja. 1, 2, 3, esquiva.
1, 2, 3. Lo más difícil es controlar la cámara. Ya les digo. Listo, lo matamos a este man. Ogro encadenado, un enemigo duro, sobre todo al principio. Yo creo que acá hay mucha gente que abandona el juego. Listo, nos han dado nuestra segunda cuenta de oración. Una cuenta de oración suelta. Si ofreces 4 de ellas a un ídolo del escultor, aumentarán tu vitalidad y tu postura máxima. Actualmente tienes 2. Adquirir habilidades. Medicina Shinobi de rango 1. Entonces nos han dado una habilidad por matar a este personaje. Habilidad pasiva que aumenta el efecto de los objetos de recuperación. El conocimiento médico es vital para la supervivencia. Es inevitable resultar herido en combate. Bueno, la única forma de aprender es enfrentarse a enemigos dignos. Listo, entonces acá hemos cumplido nuestro objetivo del día de hoy. Vamos a matar a este man. Uy, este man, toca tener cuidado con él porque tiene un ataque que no se puede desviar inmediatamente. Acá nos dan una esfera Mibu de riquezas. Una esfera Mibu llena de agua del manantial imbuida de una bendición de riqueza. Si se revienta esta esfera dorada se reza, aquellos a quienes salpique el agua recibirán más dinero durante un tiempo. Mibu significa vida acuática o vida nacida del agua. Los Achina consideran que la propia agua del manantial es digna de adoración. Sí, entonces ahí nos cuenta para qué sirve ese objetito. Y algo de historia, algo de lore. Bueno, entonces por acá vamos a coger los objetos que están. Monocular nictibio. Un tubo de bambú que sirve para ver objetos lejanos. Aunque los shinobi tienen buena vista, mirando por este tubo con un ojo se puede ver más allá si cabe. Los ninjas nictibios sirven a Ishina Ashina y vigilan los tejados del castillo Ashina, siempre atentos a la presencia de posibles intrusos. Nada escapa a la atenta mirada de un nictibio. Bueno, los ninjas nictibios están más adelante, ya en el castillo Ashina, que son la guardia personal de Ishin. Semilla de calabaza, nuestra primera... ya habíamos conseguido uno. Entonces esta es nuestra segunda semilla de calabaza. Y un fragmento de cerámica. Allá hay unos enemigos. Acá los podemos ver. Ya me están... Bueno, a ver, los vemos con el monocular nictibio. Venga, a ver qué tanto se puede acercar. Se distorsionan un poco, pero los podemos ver en primer plano. Uy... Listo, vamos a... Por acá está cerrado. Entonces... voy a darme una vueltica. Y voy a ir al templo desolado. Y acabar el video de hoy. Listo, confeti divino. Confeti imbuido con una bendición divina para ahuyentar las apariciones. El papel se fabrica con mucha ceremonia y la pulpa se aplana con agua del manantial. Como los dioses bendicen el agua, el confeti bendice a quienes lo tocan para que los ataques afecten a enemigos tipo aparición. Bueno, entonces ese confeti divino nos sirve para imbuir el arma y combatir a ciertos enemigos, a los tipo aparición. Venga, a ver, leemos qué dice acá. Dice, cartel del templo, márchate si aprecias tu vida. No puedes decapitar a quien no tiene cabeza. Nuestras armas fueron inútiles. Bueno, entonces, eso es un acertijo. Ahora nos botamos por acá, que está este bordecito. Desde allá se ve el bordecito dorado. Y nos movemos por acá muy cuidadosamente. Listo, qué objeto, dulce de Gashin, ya lo vimos. Listo, entonces por acá nos botamos. Podemos ver que estamos rodeando, pero estamos devolviéndonos. Allá era donde estábamos, allá arriba. Entonces nos devolvemos un poquito. Y por acá en este túnel, muy oscuro, nos vamos a encontrar a un enemigo duro, que es ese que está allá. En el momento ni nos ha visto. Pero este tipo, les recomiendo que lo maten cuando ya hayan acabado el juego, que se puede venir a matar. Eso es lo que yo les recomiendo, porque son muy duros. Bueno, de pronto, no, es más, más adelante voy a hacer tutorial de cómo matar a cada uno, que pues
pues hay como tres tipos de ellos. Listo, dulce de Gashin, ahí nos bajamos una salamandrita. Venga, a ver si por acá hay otra salamandrita para ganar algo de experiencia, que no nos envenene. Listo, por acá. Entonces allá era donde estábamos. Cogemos antídoto en polvo, ya lo voy a leer, y hierba divina. Entonces venga, a ver, vemos esos objetos. Antídoto en polvo. Un potente antídoto elaborado por el clan del Valle Sumergido. Cura la anomalía veneno y aumenta temporalmente la resistencia al mismo. En el Valle Sumergido hay depósitos de magnetita, pero el lugar es muy tóxico. El antídoto en polvo es esencial para quien intenta extraer el mineral. Eso fue lo que cogimos. Y cogimos... ¿qué fue el otro? Ah, hierba divina. Una medicina secreta que cura toda la vitalidad y todas las anomalías. Hay una pequeña parte de Ashina que es antiquísima. Se dice que la tierra, las rocas y el agua de antaño que cubren el suelo llamaron la atención de los dioses. El doctor Doyen estudió las plantas de este antiguo lugar hasta dar con la receta de esta medicina especial. Entonces esta es una medicina muy valiosa, estas dan muy pocas. Entonces yo les recomiendo que esas no las utilicen, a menos de que sea un momento pues límite. Y pues van a aparecer más, entonces van a ver, pero muy pocas, no salen por ahí más de 6, de 5 o 6 en una partida, en una run entera. Listo, entonces ya matamos a el ogro encadenado, abrimos ese atajo de allá arriba. Y ahora vamos a viajar al templo desolado para equipar nuestras mejoras que acabamos de adquirir. La semilla calabaza para mejorar nuestra... ¿qué? ¿De dónde sacamos la vitalidad? La calabaza curativa, que disculpa por ese lapso. Mejoramos la calabaza curativa con esta señorita que está acá. Y también tenemos que mejorar nuestras herramientas de prótesis, equiparlas a nuestro brazo prostético. Entonces vamos a hablar con esta señorita que no sabemos ni quién es en este momento. すみませぬが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それは、 Bueno, entonces esta señorita está aquí para ayudarnos. No nos cuenta claramente cuál es su misión, pero sí está para ayudarnos. Vamos a mostrarle la calabaza curativa a ver qué nos dice. あなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは？瓢箪の種をお持ちください。種だと？はい、薬水は瓢箪の種より湧き出します。 Bueno, entonces ya nos comenta sobre las semillas de calabaza. Vamos a consumir nuestra primera semilla. はい、それをこちらに種を瓢箪に植え付けます。
Listo, hemos mejorado la calabaza. Curativa. ですか。うん。悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも遺産ですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。瓢箪の種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。 Bueno, creo que tenemos otra semilla. Listo, ya aumentó. Oya. Nani yara. Chi. Ah. Kono suzu daro. Hotoke ni sonaero to watasareta. Anata ni yukari no aru suzu deshou ka. Naraba. Bushi dono to hanashite hotoke no koto naraba. Ano hito ga kuwashii deshou. Bueno, vamos a hablar con el escultor sobre esa campana y ahorita venimos y hablamos con Enma, pues para ver qué más nos dice y acabar el episodio de hoy. ¿Nando? Omae san, kan ga modotte kita yō ja na. Chitto wa shinobirashiku natte kita yō ni mieru. Totte oki na. Listo, nos acaban de dar las enseñanzas esotéricas del Shinobi, libro de secretos que detalla varias técnicas empleadas por los Shinobi. Permite aprender habilidades del estilo Shinobi. En este texto se encuentran los mayores secretos de las artes Shinobi. Cuando los ataques aéreos y las técnicas de ocultación de un samurái jamás por... como los ataques aéreos y las técnicas de ocultación, un samurái jamás podrá practicar estos movimientos. Bueno. Shinobi no waza je. Samurai ni wa mane dekinu. Shinobi no tatakau sube ga kaite aru. Ma, dou suru ka wa omae san shidai yo. Tatakau sube nado shinobi dake demo aru maite. Listo. Acá nos cuenta las habilidades. Si tienes una enseñanza esotérica, podrás adquirir sus habilidades en el menú de ídolos del escultor. Con cada enemigo derrotado, obtendrás experiencia de habilidad. Al acumular suficiente, obtienes puntos de habilidad para desbloquear habilidades. También puedes aprender habilidades con objetos o derrotando enemigos. Listo, entonces ya tenemos un árbol de habilidades que vamos a ver más adelante.忍び騎手は牙じゃと言うたが、忍具を仕込むことで、その牙は形を変えることができるようになる。敵立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ忍具が増えるだけ、敵を殺すすべも増えるじゃろ。殺す相手なりの。 殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。え、いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが忍具を仕込んでやろう。 Bueno, entonces aquí vamos a equipar nuestras primeras herramientas Shinobi. La primera, instalar herramientas de prótesis. Las herramientas Shinobi normales que encuentras por el mundo se pueden adaptar en la prótesis Shinobi. Shuriken cargado, herramienta de prótesis consiste en una rueda de shuriken equipada en las herramientas de prótesis, cuesta emblemas espirituales. Puedes tirar de un shuriken cargado en la rueda y lanzarlo al objetivo con un solo movimiento. Dañarás la vitalidad y la postura particularmente a los enemigos que tengan tendencia a saltar. Entonces, a los enemigos que tengan tendencia a saltar, les pegamos un shuriken y caen inmediatamente. Bueno, caen del aire. Dar prótesis, vamos a hablar un rato más con este man. Bueno.
Con eso que nos dijo. Venga, a ver, esto es importante. Nos está hablando del Buda que está al fondo. Bueno, entonces acá dice herramientas de prótesis. Las herramientas de prótesis son dispositivos Shinobi adaptados a la prótesis de Shinobi. Puedes ponértelas en el menú de equipo o usarlas con Zoom emblemas espirituales. Entonces vamos a ver el menú de equipo. Menú de equipo de herramientas de prótesis. Se cambian con triángulo. Entonces equipamos nuestro shuriken cargado. Aquí nos llega un emblema espiritual. Que estos emblemas espirituales son los que vamos a necesitar para utilizar las herramientas de prótesis. Entonces, por ejemplo, ahí tengo dos emblemas espirituales. La herramienta de prótesis se utiliza con R2, entonces va a utilizar una. Acá no. Acá. Y se gasta un emblema espiritual. Y acá utilizo otra y se me acaban los emblemas espirituales. Entonces, os recomiendo que... Bueno, adquirir habilidades, después las vamos a adquirir. Os recomiendo que estén permanentemente comprando emblemas espirituales para no quedarse sin herramientas y poder utilizarlas lo más seguido. Bueno, y entonces voy a hablar con esta señorita a ver qué nos cuenta. Sí. Bueno, ahí nos comentó que Kuro está en el castillo porque ella sabe, ella pues ya nos comentó que está en una misión ayudando a Lord Kuro también. Bueno, vamos a seguir hablando con ella. Otra habladita. Bueno, no vamos a hablar más. Listo, esto es lo de la campana. Entonces esto ya va a ser para el próximo capítulo. Entonces, no siendo más, yo me despido de ustedes. No sin antes darle las gracias por estar ahí siguiendo la serie, que se hayan enganchado. Y no se les olvide dar like si les gustó el video, suscribirse si quieren, compartirlo por ahí. Y no siendo más, yo les digo adiós.